Empezó hace 11 años atrás, cuando yo me pongo en pareja con con esta persona, ya con él, porque tengo una menor con él, desde los 2 meses de embarazo empezó con los golpes. Es una persona muy agresiva, que me ha hecho cosas que nadie se puede imaginar. Solamente en todos estos años yo lo he vivido y he vivido una pesadilla eternamente con él, que nadie podía comprender que una persona coherente no lo llegaría a ser, pero que él pudo ser y es muy capaz de muchísimas cosas. Esta persona me ha obligado a hacer diferentes barbaridades, me ha puesto cuchillo en el cuello, en el cuerpo, me ha maltratado, me ha ahorcado, inclusive durmiendo en la misma cama, se ha despertado loco golpeándome sin ningún motivo, prácticamente. Me ha derramado nafta para prenderme fuego. Me ha quemado con ciertas cosas, con soldadoras. Me ha gritado, me ha humillado. Me ha defenestrado en todos los aspectos, muy agresivo, muy agresivo. La verdad que si tengo que hablar, todos los años que he vivido con él y todas las cosas que he pasado, no bastaría 1 hora, ni 15 minutos, ni todo el tiempo, porque he pasado muchísimo, muchísimo con esta persona, muchísimo. Me ha golpeado, que me ha desfigurado la cara increíblemente, que yo, por bajo amenazas, no he podido hacer nunca una denuncia, que ha llegado todo límite, porque todo tiene un límite. Llega un límite, digamos, después de tantos años, que yo me estaba golpeando otra vez, un día 3 de septiembre de este año, y que yo tomé el coraje de ir, de escaparme de mi casa, y pude hacerlo por suerte, y me fui y hice la primera denuncia. Resulta ser la primera denuncia que voy y hago, y yo me voy de mi casa. Estoy con mis hijas. A los 2 días de hacer la denuncia, mi hija menor, porque es menor, ella tiene ahora 15 años, me comenta que este hombre, mi expareja, donde vivíamos bajo el mismo techo, donde fue prácticamente el padre, digamos de esa manera, ¿no? La crió como si fuera el padre, abusaba de ella. Durante 9 años. 9 años. Es otro golpe más. Y es un golpe muy bajo. O sea, es una monstruosidad. No tengo palabra para definir a esta clase de persona, ni a esta persona. He vivido con esta persona años, he dormido con el enemigo años y nunca me di cuenta. Igual esto, nosotros vivíamos bajo amenazas continua, porque la pelea en el hogar era continua. Es una persona extremadamente celosa. Se lava hasta de la sombra de un animal, de cualquier persona, de cualquier cosa que había. Buscaba maneras para agredirme, buscaba maneras para pegarme un cachetazo, una piña, en cualquier lado, a donde sea que yo esté. Y manipulación, mucha manipulación. Demasiado hacia mí y hacia mis hijas. Y a mi hija la amenazaba continuamente, que nos iba a matar, que me iba a quemar a mí, que me iba a descuartizar y enterrarme en el fondo de mi casa. Esas fueron palabras que yo he escuchado durante más de 10 años en mi domicilio viniendo hacia él. O sea, eso fue como un rebalsado de todo. Este tipo buscaba la manera cómo encontrarme, cómo localizarme. Yo tenía un auto que hacía pocos meses que habíamos comprado, donde yo me movilizaba. Una vuelta intentó chocarme,
En otras oportunidades él ha buscado manera de encontrarme como utilizando cualquier vehículo de cualquier otra persona, motos, vehículos, personas. Me ha enviado en mi casa hasta alta hora de la noche, de día, aplaudiéndome, acosándome, provocándome, pidiéndome cosas a través de él. Mismos familiares. Los familiares están con él y estaban en la casa de la familia. O sea, yo no me sentí cuidada, no me sentí protegida, no me sentí, me sentí como un abandono más. A través de todo eso, ya que no le bastó acosarme, perseguirme, mortificarme, amenazarme a mí, a mi hija y a mí, perdón, fue todo no pudo encontrar más forma. Y de la única forma se ve que encontró para hablar conmigo, o para acercarme, o para seguir perjudicándome de alguna manera, fue falsificando una identidad de otra persona que yo conocía muchísimos años, de lo que menos me iba a imaginar yo que se iba a hacer pasar por esa persona. A través de eso se comunicó, nos comunicamos, y bueno, ese fue el punto justo donde él me intentó matar. Lo que yo tengo en estos momentos son carátulas que son lesiones leves, no fueron lesiones leves. La cara de mi agresor yo lo vi, él me habló, me disparó inclusive, y con el mismo arma me golpeó la cabeza, porque él los puntos que tengo en la cabeza no fueron abiertos con un manotazo ni con una piña. Fue intento de femicidio. Poder comunicarse conmigo, hicimos, hablamos, yo desconfiando, pero él a la vez hizo, averiguó todo de la otra persona, inclusive familiares, todo incluido. Entonces, yo de parte mía, como estando quizás sensible en ese momento y escuchando, queriendo obtener otra opinión de otra persona, me contacto, hablamos. Entonces empezamos a decir, bueno, llegamos a un punto de poder encontrarnos. Siempre fue por texto. Siempre fue por texto, porque hubo llamadas, yo quise contestar la llamada, pero él nunca, nunca, nunca hablaba, jamás. Entonces siempre fue por texto. Estaba muy muy conforme porque decía en ese sentido, bueno, hay una persona que por lo menos me da un apoyo, me habló como una persona como normal, dándome su ayuda, su apoyo, nada, ofreciéndome inclusive trabajo, y yo confié, ilusamente. Yo sufrí muchos años de maltrato con él, se ve que eso también es como que yo no pude asimilar los peligros que tenía eminentemente fuera de mi hogar. Entonces confié, confié. Y bueno, hicimos un acuerdo, nos encontramos y en ese no me dejó llegar inclusive ni al mismo lugar donde él me atacó. Fue de noche. Entonces ahí fue que él me atacó. Me agredió, me escuché su voz, me dijo, hija de remil puta, te voy a matar. Entonces ahí lo reconozco. Aparte conozco su contextura, cómo es él, vi su campera verde, su pantalón, su jogging gris, tenía un gorro, lo vi perfectamente porque lo conozco. Ahí fue que me tiró varios disparos. ¿Dónde fue exactamente? ¿Cerca de tu casa? No, no fue cerca de mi casa. Él me llamó cerca en la calle 87 y 16, donde yo no sabía que existía, supuestamente nos íbamos a encontrar en una casa, pero yo no sabía exactamente cómo era el lugar, nunca he ido para allá, no conozco el espacio, y me acerco ilusamente. Donde yo aprieto el timbre, sale un señor medianamente en una edad de 50 años, y le consulto si vio una persona que me estaba esperando. Entonces cierra la puerta y me dice, sí, déjame que lo averiguo. En ese interín, inclusive yo estaba en mi bici, en ese interín
Escucho como que alguien venía corriendo atrás mío porque me atacó por atrás, ni siquiera tuvo la delicadeza de enfrentarme frente a frente y me empezó a atacar y empezó con los golpes. Me tiró en el piso, yo ya estaba prácticamente inconsciente, me levantó otra vez y ahí me dijo que me iba a matar, me disparó, tenía silenciador el arma porque lo vi. Escuché un par de tiros, no sé si me tiró a mí, no sé si tiró afuera, yo me tocaba, pedí auxilio, socorro, salí y de la manera como pude, la verdad que no sé cómo fue, no sé cómo fue que yo pude salir porque estaba muy ensangrentada, estaba bañada de sangre, prácticamente inconsciente y me pude escapar. Porque me violentó muy fuerte y los tajos que tengo en la cabeza, que son profundos, no son de una piña normal que una persona le da a otra persona. Son algo contundente que me pegó seguramente con el arma que tenía. Hoy está prófugo, ¿no? Quiere decir que ya hay una orden de detención para él. Exacto. En realidad son dos detenciones. Dos órdenes de detención que tenía desde el primer momento que yo hice la denuncia, que fue penal también, y de la otra parte del 5 de septiembre que hice la denuncia de parte de mi hija del abuso, que también le salió una detención. Pero él andaba suelto por las calles. Yo entiendo y estoy sumamente agradecida con la fiscalía que me han ayudado un montón, con la comisaría que me han ayudado un montón, pero siento como esto como un abuso más de las leyes. Como que es otro abuso más que él ande en la calle. Porque teniendo tiempo en su momento hubo detenciones y él estaba suelto. No importa el peso del abogado que pudo haber tenido, porque le dieron más favor a él, o sea, le dieron más indicio de el conocimiento de la duda a lo que me dieron a mí y sobre el abuso de mi hija. O sea, desconfiaron totalmente sobre una menor que fue y... Ay, perdón. Me puede. Ella fue una víctima de un abuso. Que no, en su momento no se hizo justicia. Porque creo que en ese momento él hubiera estado directamente preso que no lo hicieron y él andaba suelto por todos lados. Justicia. Hoy día yo espero justicia porque es algo hay cosas que no se puede entender, que nosotros tenemos que vivir como prisionero y él está andando por todos lados, se ha ido a boliches, ha salido de joda como si nada. Y nada, le pido a la comunidad también que vea la situación y que se pongan un poquito en mi piel como mamá y que si lo ven en cualquier lado en cualquier momento, en cualquier lado de la zona, que llamen a la policía. Somos Radio Noticias.